Va la administración contra el desarrollo, Isabela. Denuncian lote de autos en Fuentes del Valle, en plena zona residencial. Cierran ahora Orinoco y Colorado en el Centrito Valle. Esto y más en Sierra Madre News. Estas son las noticias. En sesión extraordinaria de Cabildo, el municipio de San Pedro acordó promover un juicio de lesividad, que es el medio legal que tienen las autoridades para revertir una decisión que ellos mismos tomaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa y así tumbar los permisos que se otorgaron al desarrollo, Isabela. Según el municipio, durante las administraciones de Fernando Margain, Mauricio Fernández y Hugo Ruiz, le autorizaron al desarrollo mayor densidad de la permitida, un cambio de uso de suelo de unifamiliar a multifamiliar, una licencia de construcción sin tener el uso de suelo y una prórroga de construcción sin el aval de Cabildo. La obra se encuentra detenida en lo alto de la Loma Larga y pertenece al desarrollador Federico Zambrano. Esta decisión se tomó en una junta a la que asistieron integrantes de la mesa directiva de Fuentes del Valle, a quienes el alcalde reconoció la lucha legal que emprendieron contra este desarrollo desde el 2016. No obstante, hubo críticas en la misma sesión por parte de integrantes del ayuntamiento. Si creen que está mal el edificio, mándenlo demoler. Tuvieron toda la administración pasada y esta para hacerlo. No nos necesitan a nosotros. Nada más no nos involucren en algo que desde hace años se les ha advertido. Sean conscientes de las consecuencias y del costo que esto le va a generar al municipio. El desarrollador Federico Zambrano dijo que se defenderá legalmente de esta acción del municipio, que el plazo para promover juicios de lesividad era de 5 años, por lo que si se dio el permiso el 2008 ya estaban fuera de tiempo. Y además aseguró que tendrían que pagarle por daños y perjuicios. Desde hace días sobre la avenida Fuentes del Valle apareció un lote de autos a unos metros del Parque El Capitán que según unas mantas que ellos mismos colocaron en una malla ciclónica que delimita el predio, estarían en ese punto mientras duran los trabajos de regeneración del Centrito Valle. Se trata del negocio Car Trade, que habría movido provisionalmente su residencia de la calle Río Tamazunchale, actualmente cerrada por completo al tráfico vehicular, a este predio de Fuentes del Valle, que según el visor urbano de San Pedro, cuenta con uso de suelo residencial unifamiliar y no cuenta con giro para negocio de compra, venta o empeño de autos, según describe su actividad en otra lona este establecimiento. El municipio anunció que la calle Río Tamazunchale, entre Calzada del Valle y Río Orinoco, y donde está este lote de autos, abrirá la circulación vehicular el mes de mayo. Sin embargo, los vecinos temen que se queden todo el 2023 en Fuentes del Valle hasta que terminen las obras en el Centrito y que este evento abra la puerta a comercializar la avenida Fuentes del Valle. Así, ahora, en predios contiguos hay una clínica oftalmológica que incluso se anuncia en avenida y un lote de autos. Estas son las breves de Sierra Madre News. Dentro de las obras de regeneración del Centrito Valle, este miércoles 1 de marzo se cerraron por completo las calles Río Orinoco, desde Grijalva hasta Moctezuma, y Río Colorado, desde Tamazunchale hasta Moctezuma. Luego de que comerciantes pidieran no cerrar completamente Río Grijalva, días después, las autoridades dijeron que no lo harían mientras duren las obras en toda la zona. Pese a la sequía que ha padecido la entidad, el arroyo El Capitán sigue luciendo con algo de cauce. Aunque, según dijeron vecinos del sector, esto se debe a descargas de líquido que vienen de distintos pluviales, tanto de Santa Engracia como de la zona del Centrito. Eso sí, la poca agua ha sido aprovechada por los patos que ya regresaron a esta zona. Esto es todo por hoy. No deje de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo, smnews@elnorte.com, y comparte este noticiero en sus redes sociales. Yo le espero la próxima semana con más información. Pásale bien.